Ya es oficial, Jude Bellingham ha sido presentado como nuevo futbolista del Real Madrid. Este futbolista es un centrocampista inglés y todos sabemos lo que provocan los ingleses cuando vienen a la Liga en general y al Real Madrid en particular. Por eso hoy vamos a hablar de las figuras inglesas que han pasado por las filas blancas. Aquí comienza Leyendas Madridistas. Así es, madridistas. Como decía al inicio de este vídeo, Jude Bellingham ya ha sido presentado como nuevo centrocampista inglés del Real Madrid. Lucirá el dorsal número 5 y será el sexto jugador inglés, séptimo británico si tenemos en cuenta a Gareth Bale. Y es que repasando un poquito los jugadores que han estado en el Real Madrid de procedencia inglesa, sí que es verdad que es normal que estas dudas estén integradas dentro de los titulares y las tertulias de la prensa de nuestro país. Pero bueno, voy a empezar con ese repaso y vamos a comenzar con el primero. En primer lugar vamos a hablar de Luigi Cunningham. Sí, sé que mi inglés no es lo mejor, pero bueno, es lo que hay. El señor Cunningham fue fichado del West Bromwich Albion por 110 millones de las antiguas pesetas. ¡Qué bonito suena! ¡Me encantan! En fin, fueron 4 temporadas lo que militó y en 4 temporadas donde no pudo desarrollar del todo sus grandes virtudes, que eran estar en cualquiera de las parcelas del ataque y sobre todo ser un gran regateador. Se le denominaba como la perla negra debido a su ascendencia jamaicana y sobre todo pues a todo ese regate y gran derroche físico que tenía. Como digo, no pudo destacar debido a que estuvo lastrado de lesiones durante todo el tiempo que estuvo en el Real Madrid, que le fichó en la temporada 79-80. Tristemente, y siendo este el dato más triste que voy a dar en el vídeo de hoy, el futbolista Cunningham falleció 10 años después en un trágico accidente de tráfico. También destacar que durante sus años de futbolista también militó en otros equipos españoles como el Sporting de Gijón o el Rayo Vallecano. En 66 partidos con el Real Madrid metió 20 goles, se llevó una ovación en el Camp Nou en un partido en el que las crónicas dicen que, bueno, que ese día estaba regateando a todo lo regateable, que el Madrid ganó 0-2 y que fue ovacionado por el propio Camp Nou y los hinchas del FC Barcelona, y ganó una Liga y 2 Copas del Rey. Si seguimos cronológicamente con los fichajes ingleses del Madrid, el turno es para Steve McManaman, fichado como agente libre en la temporada 99-2000 procedente del Liverpool. Este centrocampista fue muy elegante tanto dentro como fuera del campo, y es que es inglés y es lo que más les caracteriza, y sin duda pues rápidamente se ganó el cariño de la afición blanca y del Santiago Bernabéu. Fue un futbolista que vino principalmente para jugar por la banda derecha, pero que rápidamente, al igual que hablábamos antes de Cunningham, que podía ocupar todo el ataque, pues este señor acabó jugando también en todo el centro del campo del equipo del Real Madrid. Destacar, ¿qué podemos destacar? Pues sin duda el gol que anotó frente al Valencia en la final de la octava Champions, que previamente había anotado Fernando Morientes y que acabaría de cerrar ese 3-0 Raúl con esa mítica cabalgada que yo creo que todos conocemos y que nos viene a la cabeza. En cuanto a su palmarés, digamos, en 158 partidos con el Real Madrid anotó 14 goles y ganó, atentos, 2 Copas de Europa, una Supercopa de Europa, una Intercontinental, 2 Copas del 2 Ligas y, perdón, y una Supercopa de España. Sin duda, algo increíble, pero es que además la UEFA le premia como el jugador, bueno, le premia no, sino que le reconoce que es el jugador inglés más laureado fuera de un equipo inglés y es el primer futbolista inglés que gana una Champions, una Copa de Europa, fuera de un club no inglés, que más tarde lo repetiría siendo el primer jugador inglés que gana 2 Champions fuera de un equipo inglés. Llega el turno de uno de los grandes fichajes del Real Madrid en toda la historia,
no por su rendimiento dentro del campo, sino por su rendimiento a la hora de fuera del campo, mediático, y estoy hablando, sí señor, de David Beckham. Fue fichado por el Real Madrid por 37,5 ya millones de euros y fue uno de los llamados fichajes galácticos. Sin ningún tipo de duda, el rendimiento, digamos, fuera del campo fue mucho mayor que el que pudo desarrollar dentro del campo. Viniendo de unas temporadas maravillosas, siendo el estandarte del Manchester United y de la selección inglesa, no pudo desarrollar todo su fútbol en el Real Madrid, aunque sí que pudo dejar esos destellos con esos precisos pases que tenía y ese golpeo espectacular del gran David Beckham. ¿Qué podemos destacar? Que con la llegada de Capello en la temporada 2006-2007, incorporaciones como las de Diarra, la salida de Zidane, etcétera, pues hicieron que el futbolista centrocampista inglés estuviese un poquito más relegado. Sin embargo, en los últimos meses de la temporada apareció de una manera estelar, haciendo que la liga fuese para el Real Madrid, ganando una liga que estuvo realmente emocionante y reñida, y en la que el inglés tuvo un papel fundamental. En 159 partidos marcó 20 goles y pues ganó una Supercopa de España nada más llegar prácticamente, y una liga pues para irse. Y ahora vamos a ir con, yo creo, uno de los que han favorecido, este y el que me queda, a que los fichajes ingleses no sean bien vistos, y estoy hablando de Jonathan Woodgate, un defensa central que es fichado del Newcastle por 22 millones, a priori un buen central, que resulta que está tres temporadas en el Real Madrid, la primera arrastrando lesiones musculares, todas ellas, y pues que no pudo disputar absolutamente ningún partido de esa primera temporada. La tercera temporada que disputa se va cedido al Middlesbrough, y donde finalmente es comprado y fichado, y solo podemos destacar la segunda temporada que hace en el Real Madrid. Es fichado en la 2004-2005, con lo cual en la 2005-2006, en dicha temporada no juega prácticamente 14 partidos, 10 de ellos en liga, y en el partido de su debut contra el Athletic Club lo que hace es meterse un gol en propia y es expulsado, con lo cual, pobre señor Jonathan, pobre Woodgate, creo que sin duda un capítulo de su carrera para borrar. Hechos destacables, ningún título, jugar tres partidos seguidos sin lesionarse, pues tiene el dato de la friolera de 452 días estando de baja. 452 días. Y acabamos con el último futbolista inglés, que fue fichado en 2000, la temporada 2004-2005, procedente del Liverpool, y es ni más ni menos que Michael Owen. Yo creo que también otro de los grandes futbolistas, habiendo sido Balón de Oro en 2001, que costó 12 millones al Real Madrid, y que sin embargo, pues no cuajó. Yo creo que fue, de los que profirieron a que todo este engranaje de mediático, de que los ingleses, los jugadores de la Premier, aquí no funcionan y tal, pues creo que por jugadores como estos, ¿qué ocurre? Hay que tener en cuenta y el contexto de todo. Y es que Michael Owen compite contra Ronaldo Nazario, contra Raúl González Blanco, Zinedine Zidane, Luis Figo, incluso Fernando Morientes, que acababa su cesión en el Mónaco. Entonces, nos encontramos en una situación muy complicada y muy delicada para este futbolista. Además, si sumamos rumores de que no venía en plena forma y todas estas cosas que se suelen decir, pues no contó con todos los minutos que le hubiesen gustado al delantero inglés. Sin embargo, bueno, podemos destacar que jugó 54 partidos en los que metió 16 goles, y podemos decir que el mayor logro que consiguió fue consiguió anotar 5 goles en 7 partidos, que la verdad que no está nada mal para un registro goleador que en ese momento estaba bastante de capa caída. Pero bueno, finalmente decidió volver a Inglaterra y así fue pues como fichó por el Newcastle. Y hasta aquí este pequeño repaso de los jugadores ingleses que militaron en las filas del Real Madrid. Llega Jude Bellingham, una incógnita. Encima además está por ahí detrás de que si se va a someter a una operación de rodilla. Bueno, mira, yo creo que este chico ha demostrado mucho, además viene con un hándicap a favor, y es que ya ha militado en las filas del Dortmund, de la liga alemana, es decir, no es un inglés que venga de la Premier, sino que es un inglés que viene de la Bundesliga, que ha sido el mejor jugador de la temporada 2022-2023 en la Bundesliga, goleador más joven de la historia del Dortmund, jugador inglés más joven en debutar en la historia de la Champions con 17 años,
jugador más joven en disputar un partido oficial con el Birmingham City y 25 días después se convierte en el jugador más joven en marcar un gol en el Birmingham City. Y de hecho se fue del Birmingham con 17 años y retiraron su dorsal. Capitán más joven de la Bundesliga desde por lo menos hace 30 años y segundo goleador más joven de la historia de Inglaterra en un Mundial y jugador más joven en disputar una Eurocopa con 17 años. Creo que necesita pocas presentaciones. Creo que Jude Bellingham está dispuesto y predestinado para la gloria, además con el dorsal número 5 que llevó en su día Zidane. Así que nada, madridistas, espero que dejéis un like si os gustan este tipo de vídeos, si me he dejado algo, si pensáis que hay alguna crítica que me podáis hacer, los comentarios siempre están abiertos, dejad un like, suscribiros, campanita y todas esas cosas. Y nada, a la Madrid, vamos con todo.